¿Cómo están mis amigos? Eh, en esta oportunidad tengo mi circuito con transistor por divisor de tensión al cual le voy a colocar la componente de alterna y vamos a ver qué pasa cuando le adicionamos una señal de alterna al circuito. También he adicionado este potenciómetro, este reóstato de 500 ohmios en serie con esta de 3K para hacer más precisa la polarización. Ya vamos a ver por qué es necesario esto. Ahí lo tenemos en 600 milivoltios de voltaje base emisor. Está polarizado idealmente para lo que queremos. Eh, hemos puesto una resistencia de carga de 1 kilohmio acoplado con este condensador. Y aquí una señal de corriente alterna que vamos a introducir al amplificador. Por medio de este condensador. Luego les comentaré para qué es este condensador y esta resistencia y veremos qué pasa cuando lo adicionamos al circuito. Pero antes de continuar, no se les olvide suscribirse, darle like, compartir, activar la campanita, comentar, etcétera, etcétera. Para obviamente que a mí me entusiasme más hacer este tipo de videos. Porque yo sé que estas, estas temáticas son para pocas personas o digámoslo así personas que están interesadas en este conocimiento lo que vamos a lograr con este circuito es tomar una señal pequeña y amplificarla o sea es un amplificador aquí tenemos la opción de poner un osciloscopio con la señal de entrada que es la señal roja y la señal de salida que es la señal azul entonces estando polarizado el circuito vamos a colocarle a nuestro circuito la señal de entrada esa señal de entrada se visualiza en color rojo. Vemos evidentemente que es una señal pequeña. Y la señal de salida que obtenemos es una señal un poco más grande. Precisamente esta es una señal de un punto un voltio. Y logramos subirla a punto 6. Pues una pequeña amplificación. Se puede lograr más. Cambiando las condiciones del circuito, pero para efectos de este ejercicio la dejamos así. Aquí podemos notar que el amplificador está correcto, no tiene distorsión eh, de linealidad, ni tiene distorsión de saturación. ¿Qué quiere decir? Que aquí la señal es igual, o sea, es la misma señal, no se recorta, ni hay más eh, voltaje positivo ni negativo son iguales o sea no hay problemas de, de linealidad de esa manera pues logramos un amplificador pero si nosotros queremos aumentar la, la el factor de amplificación debemos poner un condensador aquí en la resistencia de emisor observemos qué pasa cuando pongo este condensador Bien, logramos mayor amplificación, pero tenemos un problema, y es que hay distorsión por saturación y hay distorsión por linealidad. Quiere decir que está amplificando más un semiciclo que el otro, o sea, está trabajando en la parte no lineal, aunque hemos logrado ampliar nuestra ganancia. Podemos observar, mire, la ganancia negativa es bastante más grande, la ganancia del semiciclo negativo, que la ganancia del semiciclo positivo, gracias a este condensador que pusimos acá. Bien, pero ¿cómo podemos arreglar nuestra señal? Tenemos la posibilidad de adicionar una realimentación negativa, que es la que logramos incorporar a nuestro circuito con esta resistencia y este condensador que está aquí al hacer eso podemos lograr que nuestro circuito eh, tenga la linealidad que queremos podemos observar que evidentemente hemos ampliado la ganancia que estaba en punto bueno, en realidad no, la hemos, la disminuyó un poco la ganancia. O sea, no conseguimos ningún efecto. Pero bueno, el, lo que queremos encontrar aquí es que con, nuestra, con nuestro con, eh, circuito de realimentación logramos corregir el problema de linealidad y también de saturación. De pronto habría que modificar algunos valores para mejorar eso. Analicemos ahora lo que pasa con la polarización. Si yo corro la polarización, ajustando este potenciómetro, podemos notar alguna variación en el comportamiento del circuito. Miremos, por ejemplo, que en este caso ha aumentado el problema de linealidad. Tenemos más voltaje positivo que negativo. Y si bajo nuevamente la resistencia, Aquí notamos bastante problema en, el, en la linealidad del circuito. Mire. No es para nada lineal. Y ajustando esta resistencia, podemos encontrar nuestro punto óptimo donde ya no hay distorsión por linealidad. Bien, sería más o menos esa la explicación. Eh, claro, si retiramos nosotros nuestro condensador, este que está acá va a disminuir la ganancia, observemos que disminuyó bastante, y este condensador pues logra aumentar la ganancia de nuestro circuito, eso es lo que se busca o se pretende con este condensador, bien, bueno, hasta aquí la explicación de nuestro circuito, no se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir y estaremos haciendo más videos de estos para aquellas personas que están interesadas en aprender un poco de transistores. Hasta luego.